3.802 kilómetros de gasoducto, que llegaron a 210 localidades y quitaron la limitación que había en otras 43 ciudades y localidades para conectarse al gas natural. Y lo hicimos en menos de 2 años y medio. Invertimos 890 millones de dólares con el esfuerzo económico solo de cordobeses, ya que nadie nos aportó ni un peso para hacerlo. El proceso de alimentación del gas natural, porque nuestra obligación es trabajar para hacer más fácil la vida de nuestra gente. Ya hay 81 localidades donde se comenzó la red domiciliaria de gas con el aporte de la provincia. Decir y hacer es la forma de cumplir también con la democracia. En Córdoba, lo que se dice se hace, lo que se promete se cumple. Como decían, los cambios sirven si mejoran la vida de nuestro pueblo. Los avances tecnológicos suman si al ser parte de Córdoba, con el esfuerzo de los cordobeses, es fruto de la gasolina. Es el resultado de un plan reparador, histórico, estratégico, integral, destinado a que Córdoba siga siendo el centro productivo de nuestra región. Y porque estamos haciendo